suscribite por la mierda. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos hoy a mi magnífico canal, obviamente. Uy, sí, ya está muy creíble. Voy a comentar dos pequeñas cositas. Mañana en sí sale por fin el juego tan esperado que lo he mencionado muchas veces, que es Bloodwatch. Por fin, después de tanto tiempo, está saliendo este magnífico juego. Por lo que, aparte del video que voy a subir hoy, o sea, el cual ustedes van a estar viendo, mañana voy a tratar de subir lo antes posible este magnífico juego que la verdad nos ha tenido a todos muy expectativos. Así que les pido que estén muy conectados al canal porque dentro de mis posibilidades intentaré subir el video mañana mismo. Debido a que también el juego sale mañana. Así que estamos expectantes a Steam. Ahora, Puppet Combo sacó una serie de mundos no terminados, Part Volumen 3. Y en eso salió el personaje que no muchos me creyeron, pero al final sí apareció nuestro carnicero chino. ¡Qué mal baile ese pobre chino, eh! Sin más dilación, pues dejando los invitados a que estén atentos para mañana. Debido a que, si Dios quiere, si me da así la fuerza y ánimo, me da para hacer un video para mañana. Les pido que estén muy atentos porque mañana sí o sí quiero que salga ese video. Así que eso, los dejo con el video de hoy que traigo a Camanto. Que les vaya muy bien, de verdad, muchas gracias por seguirme en mi canal. Un gusto. Bueno, nada que hacerle, po. Tuvimos bastante volumen. Lo que quiero... saltar de verdad, sentir miedo. Bueno, ya saben lo que pasa, vámonos acá. La grabación de Tsuchi. Cabecita. Creo que no nos perdemos nada, ¿sí? Estoy con el mismo conocimiento de ayer, weón. O sea, lo veo más o menos nomás. A ver. Todo bien. Todo bueno. Perfecto. Perfecto. Ahí era C. Tal vez algo aquí, algo que habría quedado bastante mejor habría sido tal vez a poner alguna especie de animación. Tal vez me estoy quejando de más nomás, weón. Me quejo de lleno, porque el juego ya es bastante bueno así como es. Así que no sé cómo serán los demás juegos en todo caso de este desarrollador, pero este juego es buenísimo. 100 pies de mierda, weón. Qué animal más asqueroso, weón. Ábrete. Cerrado. Sorry. Spray. Tener cuidado, solamente eso. Creo que lo mejor va a ser abrir estas zonas al tiro de una. Ábrete, mierda, que está ahí el portal. Bueno, me asusté, Dios mío. No recuerdo, la verdad, no les voy a mentir, cabros. No recuerdo. Estoy cerca. Sin pie, weón. Weón está ahí. Upa. Sería una muy mala idea lanzarse en este momento, weón. La supiera cómo abrir la puerta porque dice que la está sosteniendo. Sal, mierda. Qué mala suerte. Weón, qué mala suerte, weón.
Te vas. Bien. Red paper, orange paper. ¿En serio? No veo ni una diferencia, weón. Que el bicho ni se ve, pues bueno, o sea, la weón maldición. ¡Ah, mierda! ¡Pero weón, qué! Ya estoy bien. A ver si lo toco nomás, basta, la cola te hace daño, la weón mala. No me equivoco, este es un anatomy mode. No recuerdo, aquí está acá, perfecto. ¿Algo más por acá? Está bastante cerca. ¿Qué acá? Dale, entendí. Para bloquear esta zona, pero... Upa. Mejor esperamos aquí un momento. Me caí. Sí, ríete nomás. Pedazo de mierda. Algo por acá. Parte para esconderse. Energy drink y un brazo, pero no tengo espacio. Lo peor es que cuando jugué, creo que fue ayer, sí, cuando jugué, el tipo ni siquiera había evolucionado, porque mientras más pasa el tiempo, el juego como que evoluciona y se vuelve más horrible con el tiempo. La puta. Encima, por lo que tengo entendido, ese bicho... Opa. Muy bien, se acabó el tiempo de... Muy bien, se acabó el tiempo de las jijis. No sé cómo salir de acá, ese es mi problema. ¡Conche tu madre! ¡Puta! Hay un problema acá. No, está acá, qué mal. Por el baño, no. Necesito bajar, weón. Ah, ahí está. Era un portal esa mierda. Ah, pero aquí ya tengo para... Primero. Corramos. Sería muy mala suerte que me apareciera. Uff. Hola. Hace mucho tiempo que no hablo con otro humano. Tú tomaste el papel rojo, no debías. Pobre niña. Pobre niña. What's that? ¿Quieres que te ayude? Bueno, tú te... Perfecto, si quieres mi ayuda tendrás que enviarme una moneda. Perfecto, y esto es Energy Drink, que todavía no sé para qué es. Puede ser para cuando tenga que correr, pero la verdad como que ahora no es como muy específico que lo necesite. Vamos a volvernos por acá a ver qué onda. Escucha cerca. Vamos a cambiar este. A ver qué sale por acá. Perfecto, tenemos dos.
¿Esta dónde me lleva? Lo siento re cerca. Esto me llevó a... Perfecto, contra el cuerpo humano. Siete partes. Y tenemos aquí esto que no tengo ni idea para qué es. El tórax. Parece que las ubicaciones de algunas cosas nunca cambian. Al menos eso es lo que parece. Acá. Se lo sentí cerca, se teletransportó cerca. Y ahora con esto. Espérate. ¡Concha! ¡Déjame tranquilo! ¡Muero, culiao! Y ahora sí puedo bajar. ¿Yes? A ver, voy a morir ese. Ojalá no tenga que correr hacia atrás, weón. Perfecto. Ya voy a tirar esta mierda acá que aún no sepa qué es. Con esto desbloqueamos el último lugar y nos debería. Esta zona. Que no tengo. Sí. Siento de que quede como demasiado borde. Intentar desbloquearlo. Aquí hay que pescar. No te creo. No te creo. ¡Concha! ¡Pero weón, que me! ¡Weón, déjame ir! ¡A la weá! Parece que no queda nada más por acá, por ver. Ya tendríamos que huir lo más antes posible. ¡Conche tu madre! Vámonos rápido acá porque lo más probable es que sea un peligro estar acá. Cerrado el otro lado. Y ahí, recording. Malísimo, weón. Malísimo, gente. Parece que se teletransportó justamente ahí. A ver. Ábrete, pues mierda. Vamos al tercero. Conche tu madre, maldición. Gente, acá vamos a tener un pequeño problema. Hay dos. Ni puta idea que habían dos.
Aún no entiendo para qué. ¡Coche, tu madre! ¡Oh, qué mierda! ¡Oh, el culo es insufrible, weón! ¿Dónde está? ¡Qué weá! Y gracias a Dios sigo más o menos bien. Vamos a revisar esta parte de acá, a ver qué onda, porque creo que por acá no he venido. Ya, otra subida más. ¿Qué hay acá? Slocker side. ¿Y vos, weón, por qué me tenís cerrado, monoculeado? Debería ayudarme. Qué rabia me da esta gente, weón. Déjate mi monoculeado. Con esto desbloqueamos otra mierda, supongo. Esto nos lleva a... acá. ¿Qué es este lugar? ¡Ah! ¡Ah! Acá está la mano, pues, weón. Ya, perfecto. De acá, weón. O sea, tenemos que salir de acá lo antes posible, weón. ¿Dónde estás, weón? Déjame. Era ahí, weón. Tengo que darme la vuelta ahora. Uff, monoculeado pesado, weón. ¡Ah, monoculeado! Qué mala suerte tengo que tener que justamente había otro portal abajo, abajo mismo, weón. ¿Cómo te vas a llevar, eh? Creo que tengo que revisar un poco más. No salga de ahí, weón, no salga de ahí. ¡Gocha, tu madre! ¡No! ¡Weón! ¡Me asusté más que la mierda! No, mono. Me cansé. Dios mío, guate. ¡Apúrate! Ya, a ver. Creo que era acá, weón. Hijo de puta más grande, weón. Espérate. ¿Para qué es esto, weón? Metal. Para limpiar. Ya, ¿y de qué me sirve esto? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo tomar algo? Weón, esa weá. Ese bicho culiado debía haberlo botado. Pisado, weón. ¿Qué hay acá?
Creo que es para esta zona, no había entrado, pero me preocupa que hay un portal justamente al lado. No podría pasar. Conche tu madre, weón. Upa. La tabla. Ya. No recordaba para nada esta parte, si le soy sincero, gente. Entonces parece que necesito apretar libros. Otro. Supongo que deben ser tres. Ya fue apretado ese de ahí. Pues nada, pero vi el conche su madre ahí adelante mío. No sé si realmente estaba o fue una ilusión óptica. Le sigo caré. Oh. Ya tendríamos todo. Entonces me faltaría uno por. Bueno, es que sí pasa, pero estoy tan lejos que no me ve. A ver. Quiero tener problemas contigo, pedazo de mierda, así que te voy a botar de una. Puto talismán, weón. Otro brazo, ah. ¿Ahora no estará el libro por acá? Conche tu madre, malísimo. Corre. Huye. Por acá. No, no es acá tampoco. ¡Coche tu madre! No me wey, puta la weá. Uff. Ya entiendo. Bien. Entiendo. Perfecto. Al fin tengo una pista de todo, weón. ¿Quién necesita mi ayuda? Gracias.
Puedo decir. Puta, ¿esa fue la ayuda? Acá. Es acá. ¿Cuánta falta? ¿Esto qué hice? La única salida que tenemos por la puerta. Sé, sí, gente, de que para ustedes no hay nada mejor que oírme gritar, weón. Típico. Mis fans, si es que tengo. No, además que sé que tengo algunos por ahí. Añoran ver eso. No, son malos conmigo. Perfecto. A ver. ¿Qué tenemos? Tenemos poca vida. Tenemos esto y el tarro. Por lo que tengo entendido ahora, supongo que tenemos que ir a uno de los baños, pero no recuerdo bien cuál baño es cuál. Lo único que tengo entendido es que... A mí me gusta esa weá que se cierran solas las puertas, weón. Pico, vamos. No recuerdo bien qué baño es. Estoy... Imaginan que... Ahí está. ¿Para qué es esto? No tengo ni puta idea, pero sé... A ver, ¿sabes qué? Menos mal que mi control como que en parte me permite hacer un como... Bueno, a ver, rápido. Está acá al lado del conche de su madre. Perfecto. No, no era por acá. Hijo de puta, pa' grande, weón. Cagué. Me imagino que esta weá es para acá. Voy a dejar esta weá aquí por si acaso. Vamos a ver qué hay por acá. Zapatos, zapatos, zapatos y una watercam. Nada. ¿Qué hay acá? Otro full. Un papelito. Supongo de que si lo encontramos por acá, igual podemos hacernos el pillo. Ahora nos podríamos tirar al agua, se imaginan que sí. ¿Qué acá? ¿Entiendes? Y que nos sirve al final estos 100 yenes, entonces los que sacamos, de nada, pues, weón, típico. Creo que por fin con esto ya estaríamos listos.
Opa. Acuerdo. Ya, pero ¿y ahora qué? ¿De qué me sirve la cuerda? Malísima idea lo que acabo de hacer, weón, bueno, en todo caso. Acabo de perder toda mi barra de estamina, weón. Bueno, en caso que hubiese estado acá, habría perdido. ¡Coche tu madre, weón! Ábrete. No entiendo de qué me sirve eso, weón. La verdad es que no lo entiendo. Semillas, cuerdas. No está entendiendo mucho, gente. Vamos a buscar la moneda culiada que dejé tirada, que no recuerdo dónde. Para el remate, no sé dónde la dejé, o sea, malísimo. Tenemos cuerda y 100. Debí haber dejado tirada la cuerda. Ay. Bueno, la niña de arriba me estaba pidiendo comida. Si no me equivoco, hay unas máquinas dispensadoras de comida. No me llegaría para ninguna. Hay máquinas dispensadoras en el último piso, si no me equivoco, en el tercero. Acá. ¿Qué hay acá? Máquinas de bandanas, weón. Me equivoqué de lugar, weón. ¡Coche, tu madre! ¡Uy! ¡Ah, qué baja! Creo. Hoy me quedé sin estamina, weón. Perfecto. Y creo que por último nos quedaría. Papel azul. O sea, morado, weón. Esperemos por Dios que el weón no esté cerca. Conche tu madre, weón. ¡Ah! ¿Por qué? Tranquilo. No sé qué estaba haciendo la máscara ahí, weón. Realmente no sé qué estaba haciendo ahí. Milk. Ya. Por acá ya pasé. Bien, creo que con esto ya podemos darle leche. ¡Ey, toma! ¿Cómo no quiere leche? Tal vez nos falta algo. Conche tu madre.
Como que cada vez suena más enojado. Dios mío. Necesito darme la vuelta porque necesito encontrar la reja. Bandaje, cuerda, ¿y dónde dejé el papel? Gracias. Falta. Hola, puta, falta. Ya, para esta vez ya tuve que revisar porque ya no estaba entendiendo qué mierda tenía que hacer. Por lo cual, espera un momento. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar esto acá y vamos por fin, ya entendí para qué son las semillas. Pero ahora hay un pequeño problema. No tengo ni puta idea de dónde sacar el agua. Tal vez tengo que ir al segundo piso. Bueno, vamos a estar viendo qué onda, qué pasa. Perfecto, era eso. Me imaginé que podía hacer algo como eso. Ahora eso sí, hay que encontrar el lugar donde poner la semilla. A ver, por lo que recuerdo, sin duda tiene que estar arriba, en el tercer piso. La ropa. Mal augurio. Está la mierda ahí. Tenemos lugares de donde escondernos en todo caso. Tratemos de guardar esta mina por si acaso. Hola. ¿Alguien? ¿Estás aquí? No. Perfecto. Nos botamos y al fin tenemos los 100 yenes. Pan. Perfecto. Creo que se nos tejía algo. Había dejado la ropa. A ver. Ya, vamos a dejar el ropa acá, de que va a ser un lugar mucho más seguro. Vamos a ir a buscar el... la leche. Corona time. Niña, toma, al fin. Oh, papá, thank you. Yum, yum. Yup. Usa milk, club, club. Tommy, gracias. I'm fine now. Para el camino, my name is Nagisa. Y ahí... you can escape from por aquí, ya. There is an maybe run from there. I got it for you. Good luck. Opa! DJ, red pepper. Reporting 10. Ya. Yeah. No puedo solamente saltar y huir. A ver. ¿Se podrá con esto? Malísimo. Ay, ahora tendré que esperar que este vas. Ay, qué mal.
Eso que solamente... Conche su madre, weón, me acaba de dar un paro cardíaco. Fue tal el paro cardíaco que ni siquiera pude emitir ruido, weón. Así... ¿Será esto? Parece que este era el final. Weón, me demoré una hora con 40 minutos. O sea, la wea mala, po. Malísimo, gente. ¿Por escaplado? ¿Sí? Perfecto. Así es, gente, como hemos llegado hasta el final de este gran juegazo. Si quieren ver, si no me equivoco, debería tener más finales. Entonces, si ustedes quieren que yo traiga otro final con alguna otra característica, no sé, tal vez debería haber algo distinto si ponemos todos los papeles. Déjenlo en los comentarios, suscríbanse para más y ante todo, un saludo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.